Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hi, can you hear me? Good evening, teacher. ¿Me escuchan? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi. Qué sorpresa. Good evening. Claro, se escucha. Okay, good. How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. And you? Very good, very good. Doing great, thank you very much. Happy to be here once again. Okay. Me alegra verlos. Me alegra mucho verlos a todos. Gracias, igual. Thank you so much, teacher. The return of the teacher. Okay. Vamos entonces. Solo regálenme un pequeño instante. Ok, perfecto, aquí estamos. Bueno, comenzamos, no me va a tomar demasiado tiempo esto por acá porque, bueno, ya lo hemos explicado con anterioridad. Supongo que hay algunos compañeros que son nuevos. Normalmente en los grupos sucede que se une uno o dos, ¿verdad? Cuando hay un cambio de nivel. Así que asumo yo que hay un par de personas que probablemente no estaban con nosotros. Bueno, sí, de hecho estoy viendo la lista y aparecen nombres nuevos. Así que vamos ahí. Permítanme un momento. Solo un instante, por favor. Aquí está. Oh, no. Creo que son los mismos exactamente. Pero bueno, igual, vamos a explicar esto de la forma que siempre se hace. No vamos a parar mucho tiempo en dar mucha explicación en este sentido, porque es lo mismo que hablamos al principio del primer nivel y lo mismo al principio del segundo nivel. Así que, pues, ya es de todos conocido, ¿verdad? Cuáles son los lineamientos. Pero igual, vamos a leerlos porque, pues, es importante. Así que vamos acá. Comenzamos. Bueno, nuevamente acá estoy, me presento, soy Iván Doñán, licenciado en idioma inglés. Mi formación académica incluye la licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza, y la acreditación en didáctica y planificación por parte del INSAFOR, lo cual a mí me permite dar estos cursos. Como experiencia laboral, he sido facilitador del idioma inglés desde el año 2005. Comenzamos, ¿verdad? Sabemos que tenemos un grupo de WhatsApp, que sería el que está acá. Ya sabemos las reglas. Always keep to the purpose of the group. Siempre tenemos que mantenernos, digamos, firmes en este sentido para el propósito del grupo. Quiere decir que no vamos a utilizarlo para fines que no sean de tipo académico. No vamos a compartir memes por ahí, no vamos a vender productos, nada de eso, ¿verdad? Siempre es para fines académicos únicamente, ¿verdad? Ni vamos a poner TikToks, ni vamos a poner otras cuestiones. Lo segundo, be polite and respectful to each other. Ya sabemos, tenemos que mantener el respeto entre nosotros. Y el último, all questions will be answered during class. Ustedes saben, el grupo es importante, por ahí pueden ventilar sus dudas. Puede echar un vistazo por ahí, ¿verdad? Y tratar de resolverlas en clase. También entre los compañeros, como ya saben, se echan la mano unos con otros, ¿verdad? Lo cual es muy bueno, es un esfuerzo colaborativo. Tareas y evaluaciones, ya saben que es necesario tener el 85% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma, como bien es conocido. Ustedes ya saben que, bueno, cómo van apareciendo, ¿verdad? En cada sección hay una serie de actividades las cuales deben ser completadas todas, ¿verdad? Para, pues, poder tener oportunidad de, digamos, completar el nivel y poder pasar al siguiente, ¿verdad? Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, pero puede adelantar contenido, como ya sabemos. Esto, el curso está diseñado para ser autodidacta, lo que significa que se espera que ustedes vayan poco a poco completando, ¿verdad?, el contenido de la plataforma antes incluso que veamos las clases. Las clases, ya sabemos, son nada más una especie de refuerzo, son un acompañamiento al curso, ¿verdad?
pero el curso está diseñado para ser completado por los alumnos de forma un poquito autodidacta. Las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado en ISAFORP semanalmente. O en el caso, a veces jueves, les dicen por el grupo, miren, tenemos hasta este día, ese día se va a enviar, así que les invito a permanecer pendientes, como ya conocen, ¿verdad? Los lineamientos que dé cada uno de los administradores del grupo. ¿Ok? Que en este caso son el personal de inglés corporativo. Ahora, material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Como ya sabemos, cada vez que vemos algo adicional, se los paso por medio del grupo de WhatsApp para que todos lo tengan y puedan estudiarlo posteriormente. Tareas y evaluaciones. Ya sabemos que en la semana 1 vamos a cubrir la sección 1 y la sección 2, así que vamos a correr un poquito esta semana. En la semana 2 tenemos la sección 3 y el midterm. En la semana 3, el midterm, ya sabemos, es el examen de mitad de curso. En la semana 3 tenemos la sección número 4 y en la semana 4 vamos a ver la sección 5 y el final exam, ¿verdad? Entonces, eso es técnicamente cómo está dividido el nivel. Normas de convivencia, ya sabemos, está el botón silencio. Si usted no se encuentra participando o si su participación ya concluyó, por favor, siempre recordemos presionar el botón silencio para que el ruido de fondo no se mezcle con toda la clase y pues luego se escucha una gran cacofonía ahí de sonidos que pues hacen difícil, me hace a mí difícil dar la clase y a ustedes también concentrarse en ella. Su nombre completo, acuérdense siempre, vamos a recalcar esto, su nombre completo siempre al entrar, ¿verdad? No solo un nombre y un apellido, sino el nombre entero como aparece en su DUI, es el requisito que nos pide el INSAFORP, ¿verdad? Para fines de asistencia. Cámara encendida, por favor, en la medida de lo posible. Siempre decimos esto al principio todos la encienden un par de días, de ahí todos la vuelven a apagar, pero recordemos que, pues sí, es uno de los requisitos, así que procuremos tener la cámara encendida, es mejor así, ¿verdad? Nos vemos a la cara, la comunicación es más efectiva, y pues, a mí también me da la certeza pues que estoy hablando con usted. Hay ocasiones en que la gente pasa todo el nivel con la cámara apagada y no participa en nada. Entonces yo a veces me pregunto, ¿en verdad estaban ahí o solo se metían a la reunión y iban a hacer otra cosa? No sé. Así que procuremos tener la cámara encendida, ¿verdad? Participación activa, ya sabemos, traten de hablar, ¿verdad? Que no sean siempre los mismos 5 contados con los dedos de una mano que me participan. No, traten todos de participar. La clase se enriquece a medida que todos podemos aportar un poco en ella. Así que no tengan miedo, no tengan pena. Ustedes ya me conocen, yo los conozco a ustedes. Ustedes saben de qué equipo tratamos de mantener el buen humor, pero no nos burlamos de nadie. Así que si usted, digamos, tiene miedo, que dice, no, yo me voy a equivocar y se van a reír de mí o qué van a pensar los compañeros. Bueno, tratemos de no pensar en eso, ¿verdad? Tratemos de quitarnos esa barrera mental y pues hagamos el esfuerzo para tener una participación activa en la clase. Siempre recordemos levantar la mano, muy importante. Si usted quiere participar, levante la mano, ¿verdad? Es una de las normas de convivencia y además es una forma de mostrar respeto a los compañeros, pues porque a veces los compañeros levantan la mano, hay unos 3, 4 levantando la mano y de pronto alguien dice, ah, yo solo voy a hablar, y habla. Entonces, es como que le pasó encima a los compañeros que estaban esperando su turno, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo. Es como que vaya usted al súper y en vez de hacer la cola se vaya a meter de primero. Entonces, algo así es, ¿verdad? Así que siempre levantemos la mano, ¿verdad? Para mantener el orden en la clase. Mantener el respeto, como ya habíamos hablado. Y las políticas de asistencia también que están por acá. Tenemos que ir avanzando y desarrollando en la plataforma de aprendizaje. Como ya lo dijimos hace un instante, la duración de la clase es de 60 minutos. A veces puede ser un poquito más porque nos extendemos en algunos temas, porque estamos revisando algún ejercicio o por el motivo que sea. Vamos a extender que más unos 5 o 7 minutos, exagerando, ¿verdad? Pero de lo contrario va a ser 60 minutos, a veces más, nunca menos. Recordemos que cada clase queda grabada y disponible. Ustedes en un correo que han recibido, donde aparecen todos los detalles, ahí está el enlace también, ¿verdad? Para que tengan acceso a la lista de reproducción. Acuérdense que esta se sube después de cada sesión, más o menos una hora después de la clase, ya está disponible. Bueno,
En realidad he estado disponible un poco más tarde, ¿verdad? Porque he estado terminando clases un poco más tarde, pero esta vez voy a estar terminando un poco más temprano, así que también va a estar disponible antes. Inicio de clases, el día de hoy, 19 de junio, las clases son de 7 a 8 p.m. Ya sabemos, debemos tener cámara encendida. Si usted desea, puede tomar captura de pantalla de todas las clases, si usted quiere, ¿verdad? De lo contrario, ya sabe, la clase queda grabada, así que no hay mucho problema ahí. Hay que tratar de trabajar los ejercicios de la plataforma de clase y al final tenemos nuestro diploma, que de eso creo que se encarga ya el personal administrativo. Y eso sería todo, ¿verdad? Como les dije, no mayor introducción, porque esto ya lo hablamos nuevamente, y si volvemos a tener clase en el futuro, pues habrá que hablarlo de nuevo, pero pues no nos detenemos demasiado porque ya lo conocemos. Así que ahorita pues vamos a tomar su asistencia, como de costumbre. Al escuchar su nombre, por favor, me lo indican. Aquí vamos. Adán Iglesias Velázquez. Adán Iglesias. Está por acá Adán Iglesias. Un momento, tienen problemas ahí para... Se está para conectando. Sí, está conectando. Ok, ok. Igual, al final pasamos asistencia nuevamente. Enrique, nos levanta la mano por acá. Dígame, Enrique. Sí, teacher. Buenas noches. Ahí he tenido una... Dígame. Tenía unas interrogantes ahí relacionado a este módulo. A ver si los ejercicios van a ser un poco restringidos, porque cuando uno los hace a veces, a lo mejor hoy no va a permitir 5 intentos. O 10 intentos, o algo, no sé si viene más restringido. Fíjese que no sé, no le sabría decir. Ese sería uno, y lo otro, ¿hasta cuántos módulos vamos a llegar? ¿A 18, a 12 o a 6? Tengo esas pequeñas dudas ahí. Sí, vaya, esas, honestamente, para ninguna de las dos tengo una respuesta exacta. O sea, yo tengo entendido algo, pero temo equivocarme y darles un dato equivocado. Valga la redundancia, les recomiendo que para esas cuestiones se comuniquen directamente con Flor Sánchez. Creo que Flor está encargada del grupo. Déjenme ver. O bueno, si no, les voy a averiguar ahorita quién está encargado del grupo, pero en grupos anteriores ha sido Flor Sánchez. Si no es ella, yo les voy a decir y pueden preguntarle directamente ahí, porque ahí ya son detalles de carácter un poco más administrativos que pues no me competen directamente a mí, ¿verdad? Sino al otro, la otra parte del personal, ¿verdad? Pero hasta donde yo tengo entendido, los intentos en la plataforma no tienen cambio. Es decir, se puede seguir intentando haciéndolos hasta lograrlo. Hasta donde yo sepa, no hay un límite de intentos. Hasta donde yo sé. No sé si alguno de ustedes se habrá encontrado con un límite que de pronto le dijo, mire, usted ya no puede seguir intentándolo. En el módulo 2 es que tuvieron 2 ejercicios, así que... Ah, de verdad. Sí, recuerda que le conté. Ya no me lo permitió. Ya no permitió. Vaya, no sé si sería que ya estaba así adrede o habrá sido un error en la plataforma. Habría que consultar. Pero de nuevo, déjeme ver ese detallito por acá sobre el grupo. Un momento. Un momentito. Ya está, no me había unido el grupo. Vaya. Déjame ver la información. No sería... Bueno, Flor está en el grupo, pero administradora del grupo es Emily Ramírez, ¿verdad? Ahí le va a aparecer. La administradora del grupo es Emily Ramírez. También aparece como administrador Andy Ramos y Jason Bautista. A cualquiera de los tres, cuando tengan ese tipo de interrogantes, pueden preguntarles libremente y ellos le van a decir. No hay problema con eso. Ahí está. Ok, bueno. Veo que no todos se han unido. Acuérdense de unirse al grupo de WhatsApp también. Pues porque ya saben que por ahí compartimos casi que todo. Ok. Todo lo relacionado a la clase. Ok, bueno. Vamos. Seguimos con la asistencia entonces. Comenzamos con la asistencia más bien porque...
Adán Iglesias Velázquez. Hoy sí ya está. Adán Iglesias. Presente, sí. Presente, teacher. Thank you. Arles Ernesto López. Good evening, teacher. Presente en la clase. Okay, thank you. Paudilio Elenilson. Good evening, teacher. I am here. Hello. Carlos Alberto Santos. I'm here, teacher. Good evening. Thank you. Good evening. Carlos Edgardo Cruz González. Aquí en la esquina adentro. Carlos Edgardo Cruz González. ¿Está por acá? Cecia Gemima Ortiz Núñez. Presente. Thank you. David Antonio Rosales García. Presente, teacher. Thank you. Edith Consuelo Represa Toledo. Present, teacher. Thank you. Enrique Pérez Lemus. Presente, teacher. Thank you. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Beatriz Guillén Pineda. Ever Enrique Gallegos Mejía. Present, teacher. Thank you. Ever Francis Alballero. Present, teacher. Thank you. Franklin de la O Ayala Hernández. Franklin de la O Ayala Hernández. Ebert, Aristides Oya Ruiz. Presente, teacher. Ahí le envío un mensajito. Mandó un mensajito. Quiero ver. Ok, perfecto. Es que me han mandado varios mensajes. Bueno, ya lo voy a ver al final. Iván Alexis, está por acá. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Presente. Thank you. José Amílcar Reyes Cruz. José Amílcar Reyes Cruz. José Benjamín Gavidia Guevara. Present, teacher. Thank you. José Valentín Rivera López. Presente, teacher. Thank you. Juan Carlos Portillo Arias. Presente, teacher. Thank you. Juan Carlos Arrazábal Calderón. Arrazábal, teacher, presente ahí. Arrazábal, sí, Arrazábal. Ok, sorry. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Presente, teacher. Thank you. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Good evening, teacher. I am here. Ok, thank you. María Magdalena Cedillos González. Present, teacher. Thank you. Mauro Orlando Vázquez Segura. Good evening, teacher. Good evening. Present. Welcome. Mónica Ivette Merino Rivas. Presente. Thank you. Oscar Susana Castellano. Presente, teacher. Thank you. Salvador Manrique Hernández Vázquez. Presente, teacher. Thank you. Santos Mauricio Arias Valle. Santos Mauricio Arias Valle. Good evening, teacher. Present. Hello. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Good evening, teacher. Good evening. Wilber Rafael Rivas Arias. Good evening, teacher. Hello. Ok. Llamado a quienes no me han contestado. Carlos Edgardo Cruz González. No. Erika Beatriz Guillén Pineda. Franklin de la O Ayala Hernández. José Amílcar Reyes Cruz. Bueno, lo llamamos al final. Quiero ver los mensajes. Por acá Juan Carlos se reporta. Arles se reporta. Ever se reporta. Ok. Carlos Alberto Santos. Ya está. Por acá me hacen una duda acerca de la plataforma.
Un momentito, por favor. Ok, José Amilcar Reyes. Ok, solo audio, solo audio. Ana Iglesias presente. Ok, bueno, ya, me puse al día con los mensajes. Ok. Everybody, welcome. This is Inglés Principiante Módulo 3, and this is me, Iván Doñán, at your service. This is session number one, and today is June 19th of 2023. Welcome. Once again, let's begin. Lesson objective. Vamos a correr un poquitín, poquito, ¿verdad? Sin comprometer demasiado el contenido, porque sabemos que tenemos que cubrir dos unidades esta semana. Así que por lo menos, si no alcanzamos a cubrir la segunda, vamos a dejarla empezada y avanzada. So, by the end of this class, you will learn the months and dates. Additionally, you will learn about birthdays. I'm sorry about a preposition right there. It's not supposed to be there. Okay, you will learn about birthdays. Al final de esta clase, ustedes aprenderán los meses y las fechas. Adicionalmente, aprenderán sobre los cumpleaños. So take a look, months and dates, okay, vocabulary for you. Listen, practice the months and dates. First, we have the months, okay? If you want, you can repeat right there where you are. Pueden repetir ahí desde donde se encuentran, por favor, sí, con el micrófono apagado para que pues sea más privado. Okay, so you have the months. Repeat after me, January. January. February. February, March, going to zoom in, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. These are the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ahora, aquí viene la parte que es un poquito más complicada. En inglés, a diferencia del español, para expresar las fechas, usted no va a utilizar números cardinales, sino números ordinales. Es decir, en español decimos, por ejemplo, que hoy es el 19 de junio, mientras que en inglés decimos que es el 19 de junio. En inglés se utilizan números ordinales en lugar de cardinales. Así que esos tenemos que aprenderlos ahora también. Aquí pueden verlos en la lista de dates, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si decimos el año nuevo es el 1 de enero, no vamos a decir January 1, sino January 1st. Ordinal numbers. First, primero, ¿ok? So, January 1st, you have second, third, ¿ok? Pueden repetir desde donde se encuentren. First, first. Second, second, third. Cuidado acá, ¿verdad? Third, third, fourth, fourth, fifth, fifth, sixth, sixth, seventh, seventh, eighth, eighth, ninth, ninth, tenth, tenth, eleventh, eleventh, twelfth, twelfth, thirteenth, thirteenth, fourteenth, fourteenth, fifteenth, fifteenth, sixteenth, sixteenth, seventeenth, seventeenth, eighteenth, eighteenth, nineteenth, nineteenth, twentieth, twentieth. Erika Beatriz se reporta por acá, ya presente. Tomaremos su asistencia. Thank you, Erika.
Ok. Ahora, quiero que ustedes se fijen acá en un detalle. Tenemos first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, and finally 20th. Pero acá hay un detalle sumamente importante. Fíjese bien. Algunos de estos, como habrá notado, simplemente se le agrega un TH al final. Una T y una H. TH. A varios. Pero no a todos. Otros hay que memorizar cómo se deletrea. Por ejemplo, este está first, totalmente diferente al cardinal, que sería one. ¿Ok? Second, totalmente diferente al otro, que sería two. ¿Verdad? Third, muy diferente al otro, que es three. ¿Verdad? Fourth, a este sí le agrega TH. Fifth, diferente. Fíjese acá, no le voy a poner five, ¿verdad? No existe, sería fifth. Enrique, dígame. Sí, ese era el número 5, era que y los otros números anteriores que se escriben diferente y se pronuncian diferente. Uh-huh, totalmente. Así que les digo porque he visto yo con anterioridad, ¿verdad? En otros niveles, en otros grupos, que la gente dice, solo le pone TH al final y ya dicen, ah, ya con eso ya dice lo ordinal. No, no necesariamente. Es un proceso un poco general para hacerlo así, pero hay unos números que sí hay que aprendérselos. Ok, tenemos sixth, ahí sí, TH, seventh, TH, eighth, solo el H se le agrega. Ninth, este cambia, fíjese aquí, ¿verdad? No lleva la I que normalmente lleva. Tenth, ok, eleventh, twelfth, cambia bastante. You have TWELFTH, ok, así que cuidado ahí. Y los demás se les agrega TH. 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Hasta que llegamos a este 20th. 20th. Es como 20, solo que en vez de terminar en Y, termina en I-E-T-H. ¿Ok? Pero aquí es la parte donde yo quiero que presten mucha atención y que tengan mucho cuidado. Veamos acá. Tenemos este número que sería 20th. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa después para expresar el vigésimo primero? Usted va a escribir la primera parte del número como si fuera un número cardinal. Así, 20, no 20th, sino 20. Y luego, el segundo con el que termina va a ser como el ordinal, que sería first. ¿Ok? Mucho cuidado ahí. No me vaya a poner así, ¿verdad? No me vaya a poner 20th first, porque esto estaría incorrecto. That will be wrong. ¿Ok? Oops. Ok, that will be incorrect. Ok, así que mucho cuidado. Solo es el 20th, el redondito, ¿verdad? Ese sí se deletrea así. T-I-E-T-H. Pero de ahí en adelante es 20, como el número cardinal, y el que sigue es el que usted va a convertir en ordinal. 21st. Y así consecutivamente tenemos 22nd. And so on. Then you have 23rd. And so forth. Ok. Y lo que sigue, ¿verdad? 24th. Etcétera. Ok. Mucho cuidado ahí. Y aquí lo podemos ver. Fíjese bien. 20th. El vigésimo. Pero el vigésimo primero ya se vuelve 21st. 22nd. 23rd. 24th. 25th. 26th. 27th. 28th. 29th. Y luego pasa algo muy similar con el siguiente, el trigésimo, sería 30th. Ok, same thing, la misma lógica. Veamos bien acá. Tenemos este 30th. Pero, ¿qué va a pasar con los meses que tienen 31 días? Entonces, ahí se va usted y dice, como si fuera el cardinal, 30, ¿verdad? Y luego, first, 31st. Y así. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver. 30th y luego 31st. Be careful. Mucho cuidado.
So, how do you express dates? ¿Cómo usted puede expresar las fechas? Es fácil. Okay, normally in American English, okay, in American English, first you have to say the month like this and then the date. Okay, for example, today is, sorry, it's June 19th. What day is it today? You say it's June 19th. Okay. Ahora bien, existe también la posibilidad de utilizar the. Es muy común. En el manual no aparece, pero es muy común que la gente utilice the antes del date. Entonces usted puede decir June 19th or June the 19th. Las dos están correctas. ¿Ok? Yo personalmente siempre ocupo the. ¿Ok? Pero no es absolutamente necesario. It's June the 19th. Or June 19th. Okay. That's the idea. So question is, when is your birthday? Okay, let's share this. Here's the question. When is your birthday? You can say, my birthday is, and you have to use the preposition on. Okay, very important. My birthday is on, and then you say it. For example, in my case, I say my birthday is on July 23rd. Oh, lo escribimos completo. My birthday is on July 23rd. Okay, that's my birthday. Question is, when is your birthday? Tratemos de participar acá, ¿verdad? Okay, question. When is your birthday? ¿Quién me dice su cumpleaños? Enrique, when is your birthday? ¿Micrófono? Perdón ahí. No problem. My birthday is 2nd December. Okay, veamos. First, you have to say the month and then the date. Primero el mes y luego el día. So you say, my birthday is on. Also, the preposition on is important. Tenemos que ocupar también la preposición on. Veamos, de nuevo. Sería, my birthday is on 2nd December. Primero el mes, luego el día. My birthday is on December 2nd. December 2nd. Okay. Veamos la pronunciación. Sería esto. Repeat after me, Enrique. Birthday. Okay. Birthday. 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 Ajá, birthday. Como cuando le cantan el happy birthday. Que dicen happy birthday, birthday. Esa es la palabra. Birthday. So my birthday is on December 2nd. 2nd. Okay. Estamos my lejos birthday, todavía para su cumpleaños. Okay. On December 2nd. Okay, my birthday is on December 2nd. Okay, thank you. Enrique, Arles, and then Cecilia. When's your birthday? Then María Magdalena, then Adán. Okay, participen, participemos. Digan su cumpleaños. ¿Ah? Arles, aquí yes. Voy, señor. Yes. My birthday is on March 5th. It's the set for support. So, okay, so my birthday is on March 1st. Is that what you said? El 1 de marzo. On March 4th. 1. Okay. All right. Seven. So, okay, so you say my birthday is on March 1st, you said, right? Right. Okay. All right, Cecilia. Your turn. When is your birthday? My birthday is on December 31st. 31st? Yes. Oh my God. Okay. So your birthday is on New Year's Eve? Yes. Okay. Nice. Okay. That's very nice. So, okay, double celebration. Maria Magdalena, when is your birthday? Good evening. Good evening. My birthday is my birth
birthday is on June 22nd. My birthday is on June 22nd. Ah, okay. That's this week? Yeah. Okay, June 22nd. That's going to be Thursday, Teacher's Day. Yeah, teacher de nacimiento. Uh-huh. Also, it's my anniversary, my wedding anniversary. Elegí un día que nunca se me iba a olvidar, día del maestro. Okay, so yeah, it's my wedding anniversary. También es mi aniversario de bodas ese día. Okay, so thank you, María Magdalena. Adán Iglesias, when's your birthday? My birthday is John 9. Ninth. Okay, ya pasó. Okay, so my birthday is on June 9th. Night. Okay, all right, thank you, Adán. Karen Julissa, when's your birthday? My birthday is on April 12th. April 12th. Okay, thank you very much. Yeah. Ever Francis, when's your birthday? My birthday is on April 2. Okay, pero no decimos 2, decimos... Ajá. Ayúdame. Ajá, aquí está, mira. My birthday is on April... Second. Okay. My birthday is on April 2nd. Okay. Veamos ahí la pronunciación. La palabra es birthday. Birthday. Okay. Y luego el abril sería April. April. Ajá. So my birthday is on April the 2nd. Second. Mm-hmm. Okay. Thank you, nice. You're welcome. Oscar Susana. My birthday is on June 20th. Yes. Tomorrow? Yes. Oh, okay. Le llevan pastel ahí a Oscar, por favor, porque va a cumplir años. Ok. Ok, good. José Benjamín, when's your birthday? My birthday is on September 12th. September? 12th. Ok, it's on September 12th. Ok, sounds good. All right, nice. Ok, a ver cumpleañeros esta semana. Bueno, ya saben. Okay, that's the first part, months and dates. Okay, por favor, practiquen esto, muy importante. Okay, so what are we going to do here? Write each day a different way. You have March 12th, April. What about this one? ¿Cómo sería este? Raise your hand. Mm-hmm. Wilber. April 12th. 12. No, it's not 12. This is 12. This is April. April 11th? April 11th. Okay, it's April 11th. Okay, good. Or April the 11th. Okay, good. Thank you. Maria Magdalena, what about number 3? January 16th. January 16th, okay, or January the 16th. Thank you. Number 4, who can tell me? Please raise your hand. Ajá, participemos, perdamos ahí el temor. Karen Julissa, and then Adán Iglesias. Karen Julissa, number 4, Adán Iglesias, number 5. February, perdón, February the 19th. 19th, no. 19th. Ah, 9th. I know. Okay. Ninth. Okay. February the 9th. Okay. Thank you very much. Enrique. Okay. Hey, ¿quién me había bajado? ¿Quién me bajó la mano por ahí? Estaban queriendo participar. Adán parece que era. Ah. Enrique. Number 5.
Salió huyendo al año. October 1st. Okay, it's October 1st or October the 1st. Okay, Salvador Hernandez, number 6. May 32nd. 22nd, right? It's May 22nd. Okay, good. Thank you very much. What about number 7? Raise your hand, please. Mm-hmm. Come on, people. Come on. ¿Qué pasó? Okay, Carlos Alberto. July 3rd. July 3rd. Okay, correct. July the 3rd. And the last one, who can tell me? Thank you, Carlos. What about the last one? Raise your hand if you know the answer. Cecia. August 30th. August 30th. Okay. 30th. August the 30th or August 30th. Okay, very good. Okay, let's continue. By the end of this class, you will learn how to ask and answer yes, no questions using be going to. We're going to study the future. Okay, vamos a estudiar el futuro ahora. Additionally, you will practice a conversation about birthday plans. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Al final de esta clase aprenderán cómo formular y responder preguntas con respuesta corta, es decir, sí o no, usando be going to. Adicionalmente, practicarán una conversación sobre planes de cumpleaños. Esta conversación ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. So, conversation, happy birthday, that's it. Okay, so you have Angie and Philip. I need 2 volunteers to help me read this conversation, please. 2 volunteers. Bueno, veo Cecia con la mano levantada, así que le vamos a dar un papel. Okay, Salvador Hernandez. So, Cecia, you're Angie, and Salvador, you're Philip. Let's read, please. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Carla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. So embarrassing. Okay, thank you. So thank you, Ceci and Salvador. Angie asks, are you going to do anything exciting this weekend? Vean acá la estructura. Are you going to do? Esto es el futuro. Vas a hacer, ¿verdad? Algo... emocionante, ¿verdad? Este fin de semana. Are you going to do anything exciting this weekend? And Philip says, well, I am going to celebrate. Voy a celebrar. Okay, that's the future. I am going to celebrate my birthday. Angie says, fabulous. When is your birthday exactly? Philip says, it's August 9th, Sunday. Angie says, so what are your plans? Philip says, well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Mi amiga Kayla me va a llevar a cenar. She's going to take me out for dinner. Angie says, nice. Is she going to order a cake? And Philip says, yeah. And the waiters, aquí están, the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay. What's the meaning of embarrassing? ¿Qué significa embarrassing? What's the meaning of embarrassing? Cecia? Vergonzoso. Vergonzoso, ¿verdad? Okay. It's so embarrassing. Okay. It's like when you go to Pizza Hut and they sing happy birthday to you. Okay. It's nice. And at the same time, it's a little embarrassing. But it's nice. Okay. Anyway. So that's the conversation. Do you have any questions about the vocabulary? ¿Tienen alguna consulta, duda acerca del vocabulario? Any questions, anybody?
Wilber. Yeah, teacher. La última frase de Philip. Mm-hmm. Yeah, and the waiters are the waiters. The waiters are these people. The people who take the food to your table. Ajá. The waiters, los meseros, ¿qué? Los meseros, ajá. ¿Verdad? Los profesionales de servicio. Okay, so the waiters are probably going to sing happy birthday to me, right? Los meseros me van a cantar feliz cumpleaños. So it's so embarrassing. Any other questions? No more questions? No question. Okay, we proceed. Grammar focus. Take a look. The future with be going to. So, are you going to do anything this weekend? So, are you going to do anything this weekend? You say, yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. Or you say, no, I'm not. I'm going to stay home. Me voy a quedar en mi casa. Is Kayla going to have a party for you? You say, yes, she is. She's going to invite all my friends. Or, no, she isn't. She's going to take me out for dinner. Me va a sacar a cenar. O me va a llevar a cenar. Are the waiters going to sing to you? Los meseros te van a cantar. Are the waiters going to sing to you? You say, yes, they are. They are going to sing happy birthday. Or, no, they aren't. But they're going to give me a cake. So that's the first part of the explanation. Take a look at this. This is extra. Bueno, aquí viene lo adicional. Going to. Más, lo voy a pasar ya. No se me va a olvidar. What's up? Principiante 3. Aquí le va. Okay, so going to, take a look at this lady. This morning, she said, I am going to watch TV this evening. So this evening, she watches TV. So she is going to watch TV this evening. We use am, is, and are con going to y luego un verbo for the future. For example, you say, I am. He is, she is, it is, we are, you are, they are. And then you say going to. And after that, you have to use a verb in base form. Okay. I am going to do, he is going to drink, we are going to watch, etc. If you want to make this negative, it's very easy. You just have to use the negative form of the verb be. ¿Y cuál es el negativo del verb be? Ponerle not después del verb be. Y eso es todo. You say, I am not going to do. He is not going to drink. We are not going to watch, etc. Sabemos que el verb be y la partícula not también se puede contractar en la mayoría de casos, excepto cuando decimos, excepto con am. Ahí no se puede. Pero con is y con are se puede. Usted puede decir, isn't going to, como puede decir aren't going to. Y ahí está el negativo. Okay? So that's it. Remember, you say I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. And then you say going to and then the verb. I am going to do. He is going to drink. We are going to watch, etc. But if it's negative, you need to use not. You say I am not going to do. He is not going to drink, or he isn't going to drink. We are not going to watch, or we aren't going to watch. Okay? Very important. And how do you ask a question? Very easy. You just have the verb be. Sorry, you have the subject and the verb be. They change places. And now you have a question. Solo cambian de lugar el verb be y el sujeto. Y ya estuvo. Ahora decimos, am I going to do? Is he going to drink? Are we going to watch? Etc. That's the structure. Do you have any questions before we continue? ¿Tiene alguna consulta o duda antes que continuemos? No questions. It's clear, like water.
Okay. Like water from Acelhuate River. Okay, let's do it. Okay, so let's continue. Ahora, como ya les he explicado con anterioridad, siempre que estudiamos un nuevo tiempo de verbo, en este caso estamos utilizando un tiempo futuro, tenemos que saber dos cosas. Una de ellas es la estructura. Esta es la estructura. Y la otra es el uso. Es decir, usted puede decir, pero es para el futuro. Ya sabemos que cuando hablamos de futuro vamos a ocupar going to. Sí, pero eso sería un poco a medias, porque resulta que going to no es la única estructura que usted puede utilizar para hablar del futuro. Entonces tiene que saber exactamente en qué condiciones es que uno utiliza going to para el futuro. El futuro puede venir condicionado de varias formas. Así que ahorita vamos a ver el uso exacto del going to. So when you say I am going to do something means I have decided to do it. My intention is to do it. Cuando usted ya ha decidido que va a hacer algo, es decir, que usted tiene la intención de hacer algo, entonces usted puede ocupar going to. Así es, más que todo. Ese es uno de los usos, pero tiene otro. Ok, for example, veamos. ¿Qué pasa si una persona dice, bueno, aquí tengo ganas de leer, pero no tengo libros, así que, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprar libros. Así que, I am going to buy some books tomorrow. This is an intention. Es la intención de esta persona. Dice, mañana voy a comprar libros. ¿Ok? Es su futuro, es lo que usted, es la intención que usted tiene para el día de mañana. Sandra is going to sell her car. So Sandra va a vender su carro. ¿A quién se lo va a vender? Probablemente todavía no sabe, pero de que lo va a vender, lo va a vender. Necesita el dinero. O lo quiere vender para comprarse uno nuevo. No sabemos, ¿ok? La cuestión es que lo quiere vender. So, Sandra is going to sell her car. Sandra va a vender su carro. I am not going to have breakfast this morning. I am not hungry. I don't have the intention of having breakfast this morning. Aquí lo dice el niño, ¿verdad? I am not going to have breakfast this morning. No voy a desayunar esta mañana. No tengo hambre, right? I'm not hungry. Question, look, WH question. What are you going to wear to the wedding next week? ¿Qué te vas a poner para la boda de la próxima semana? Está preguntando para no llegar igual. Okay, what are you going to wear to the wedding next week? Okay, Cecia. It's my question today. It's your question today. Oh my God. Why? Are you going to attend a wedding soon? Oh my God, next weekend? Okay, nice. Okay, Enrique tiene la manita levantada. ¿O sí, le quedó teacher, levantada? Tenía una pregunta, teacher. Dígame, dígame. Estamos hablando de la gramática de los verbos en futuro y usted decía que también se podría haber de otra manera. Por ejemplo, cuando se usa el auxiliar will. Así es un modal auxiliary, pero will se así es, se puede utilizar will para el futuro. Sin embargo, las circunstancias son diferentes. Bah, uh-huh. Sí, porque tenía por ahí esa pequeña duda. Gracias. Se puede utilizar will para el futuro, se puede utilizar el present continuous, que ya hemos estudiado en nivel 1, lo vimos también, en nivel 2 lo repasamos. Se puede ocupar present continuous también para el futuro. Y podemos ocupar going to para el futuro. Pero las tres formas tienen usos diferentes, ligeramente distintos. En el caso de be going to, es cuando usted ha decidido hacer algo, cuando usted tiene la intención de hacer algo. Posteriormente vamos a ir viendo los otros. Okay, so you have a conversation. Your hands are dirty. Tus manos están sucias. Your hands are dirty. You say, yes, I know. I'm going to wash them. Me las voy a lavar. Okay. And finally, are you going to invite Max to your party? ¿Vas a invitar a Max a tu fiesta? Okay. Do you have the intention of inviting Max to your party? So remember, you use I am going to do something. That means I have decided to do it. My intention is to do it. Voy a pasarles esto aquí. Okay, second, what's up? Y tenemos el otro uso del going to.
Something is going to happen. Esto no es algo que usted está decidiendo, no es algo que usted ha decidido, no es su intención que sucedan ciertas cosas. También puede ocupar going to para predecir lo que va a suceder, pero no a base de corazonadas, sino en base a evidencia. Something is going to happen. That means we can see now that it is sure to happen. Algo va a suceder. ¿Por qué? Porque usted puede ver, tiene evidencia observable, ¿verdad? De que algo va a suceder. No se lo está inventando. For example, look at this man. He's looking at the sky, and in the sky, he's seeing these dark clouds. Así que, ¿qué va a pasar ahí, obviamente? Dice él, it's going to rain. Va a llover. Ahora, aquí cambia ligeramente el uso de going to, porque ya no estamos hablando de intenciones, ya no estamos hablando de algo que usted ha decidido. Usted no puede decidir sobre el clima, sobre las condiciones del tiempo, ahí, solo Dios. Entonces, dice usted ahí, it's going to rain. Esta es una predicción que usted ha hecho basado en evidencia observable. En este caso, las grandes nubes que están ahí. So you have the example here. Look at the sky. It's going to rain. How do you know that? Because black clouds now mean rain later. It's obvious. Or you say, oh no, it's 9 and I'm not ready. I am going to be late. Usted no decidió llegar tarde, más bien le agarró la tarde. Ya son las 9 y empieza las 9:15, lo que vaya a ir. Así que ya llegó tarde. So you say, 9 now and not ready, that means late. So you can use going to make predictions based on evidence. Okay? Usted utiliza going to además para hacer predicciones basado en, o basadas en este caso, evidencia observable. Si son puras corazonadas, entonces no utilice going to. Ahí tiene que ocupar otro que no lo vamos a ver hoy para no enchivolarnos mucho. Ok, pero posteriormente lo vamos a ver. Do you understand? ¿Se comprende esto? Yes. Ok, great. Vamos a hacer un ejercicio. Your turn. What are these people saying? What is he saying? Ocupando going to. Wilber. Vamos a ver, teacher. Going to, o tendría que decirlo como él, pero watch TV. Ajá, ajá. Como él está hablando. Entonces, ¿qué dice él? I am going to watch TV. I am going to watch TV. Correct. Very good. Great. I am going to watch TV. Eso es lo que quiere hacer, ¿verdad? Lo que ya decidió que va a hacer y lo va a hacer. So, I'm going to watch TV. Good. What about the second one? He's going into the bathroom. So, volunteer, please. Cecia. I am going to take a shower. Okay. Aunque no sé si es shower o... Ajá, ajá. The grammar is correct. Okay, la gramática está bien. The grammar is correct, but the problem is the vocabulary. He is not going to take a shower. He says, I'm going to take a bath. Ajá, it's different. The shower... I'm going to take a bath. Mm-hmm, exactly. El shower es la ducha, la que le cae encima. The bath es ahí en la bañera. Okay. Algo que la gran mayoría de salvadoreños no conocemos. Okay, 99.9% of Salvadorians, we don't know this. So, I'm going to take a bath, he says. Enrique, number 3, please. I am going to buy a new car now. I am going to buy a new car, or simply, I am going to buy a car. Okay, very good. I am going to buy a new car. Thank you, Enrique. And number 4 wants to help me. Can you ayuda aquí? Number 4, please. Salvador. We are going to play a soccer. We are going to play soccer. Okay, good. Very good. Ahí estamos. Mañana continuamos. Normalmente no paso ejercicios, pero le voy a pasar este porque está simpático. Ok. Ahí le va el grupo.
Okay, taking attendance once again. Estará por acá Carlos Edgardo Cruz González. Se unió a la reunión. Is Carlos Edgardo online tonight? No? Okay. Franklin de la O Ayala Hernández. Is Franklin present tonight? Franklin de la O? No, he's not here. Okay. José Amilcar Reyes Cruz. I'm sorry? Quizás está durmiendo. A saber, no, pero no, no sale acá. José Amilcar. María Lourdes, dígame. Yo leí un mensaje que compartió así para todos de que iba a estar solamente de oyente. ¿Por el señor Reyes? ¿Dónde lo compartió? Aquí en el. José Amilcar. Ah, es cierto, sí estuvo conectado. Es cierto, pero creo que ahorita. Aquí está, ¿eh? Ahí está. Ahí aparece José Amilcar. Bueno, vamos a ponerle aquí asistencia. Ok, perfect. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Los ejercicios de la plataforma, váyanlos desarrollando. Aquí están, ya saben cómo funciona. Ya vimos el lesson objective, ya están months and dates. Asegúrense de ver el video completo para que les tome ahí, ¿verdad? Digamos, sección completa, subsección completa, digámoslo así. Está el lesson objective, luego be going to in conversation, happy birthday. Y ya está el primer knowledge check, así que si pueden hacerlo, por favor, váyanlo completando. Igual mañana lo vamos a ver en detalle, pero acuérdense que tienen que ir adelantando. En esta semana tenemos que cubrir dos secciones, así que vamos a volar un poquito, digámoslo así. Así que si usted puede adelantar y ya traer el contenido fresco para la siguiente clase, pues mucho que mejor. Everybody, thank you. Muchas gracias y me alegra de verles nuevamente. Y aquí vamos a estar pues, apoyándoles. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow, teacher. Good night. Bye-bye. Good night, teacher.